otras poblaciones como los inmigrantes
cuando estamos como musulmanes, pero también la comunidad latinoamericana. Que obviamente es algo irónico, porque como parece que ellos mismos son los latinoamericanos, y nada más una parte de la población más vulnerable, más masificado en la sociedad. Y allí también fue un cambio, creo, en texto de Obama, que el hecho de que estamos defendiendo la primera presidencia de Latinoamérica en la historia del país por 8 años, no es nada casual que ahora está surgiendo muy fuertemente un candidato que está haciendo una propuesta, pues sí, básicamente, que por parte de la identidad. Porque sí había mucha gente, lamentablemente, que no estaban cómodo con el hecho de que tenía un presidente africano-americano, que se llama, Barack Obama, sobre todo. Y eso vimos muy claramente en todo este escándalo que se hizo sobre lo que dice Obama, que realmente nació en Estados Unidos. Y también otro cosa que no es actual, que fue el mismo Donald Trump, que estaba en el lado más fuerte de la discusión de estas preguntas, digamos, en 2011. Y que yo creo que sí, o sea, que estas divisiones relacionales son muy diferentes en la propuesta de Trump, pero, o sea, eso como yo realmente creo que sí hay una gran coincidencia entre las desigualdades raciales y las desigualdades económicas de los partidos de sentido que muy claramente esta comunidad americana en su conjunto en general realmente no tiene la oportunidad de nada para escapar de este contexto muy marginalizado que están viviendo. Yo creo que allí hay que realmente abordar esta tema de la desigualdad económica de una manera fuerte y compuesto y agresivo. Y eso, al final, va, yo creo que va a ser una manera también de superar estos grandes desigualdades raciales a lo largo de la historia de los del problema, pero es que ya se lo sé. Y José Luis, que ha sido como otra.